Buenas tardes, pues estamos hoy en Riguroso Directo, que Ciudadanos por Conocer nunca lo hemos hecho así. Y es la primera vez y me voy a estrenar con Arrempuja Teatro, ya que estamos en la Feria del Teatro. Pues aquí estoy súper bien acompañada hoy para que todos vosotros pues disfrutéis en vivo directo con ellos. Chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy estoy muy acompañada. Hoy no traigo a un ciudadano, traigo muchos Ciudadanos por Conocer. Yo quiero saber más de Arrempuja porque sé que el próximo 19, no me confundo, ¿no? Cumplís 11 años y yo quiero que nos contéis un poquito, aunque la gente os conozca de sobra, ¿quiénes sois Arrempuja? Pues contesto yo mismo. Sí, claro. Pues yo. Arrempuja somos un grupo de amigos, sobre todo, eso es lo primero. Somos un grupo de amigos que lo que nos une desde un principio es el teatro. Hicimos hace 11 años un curso de teatro, no nos conocíamos mucho entre nosotros, algunos sí, pero no teníamos eso en común. Y a partir de ese curso de teatro y de las ganas de teatro con las que nos quedamos y conseguimos otro segundo curso, empezamos a montar cosas por nuestra cuenta y con la afición al teatro y con ello, pues, hasta el día de hoy. No nos ha frenado. Total, que en todos tenéis esta pasión o surge esta pasión. ¿Desde cuándo? ¿Desde pequeñito? ¿Desde...? Desde pequeñito yo creo que cuando se lleva... dentro tienes ese interés, pues desde pequeño empiezas a hacer el payasete en casa, te pones delante del espejo, te disfrazas, interpretas, imitas y eso va continuando a lo largo de tu vida, ¿no? Entonces es algo que está desde pequeño y lo llevaremos pues hasta siempre, hasta la muerte. Ay, que no nos cansemos de Arrempuja en Palma de Río. No os vaya a cansar. No, por favor, no. Bueno, yo que soy muy curiosa, porque hay todo que decirlo. ¿De dónde viene el nombre de Arrempuja? ¿Quién me contesta? Bueno, el nombre de Arrempuja viene porque estuvimos averiguando un nombre que no fuese ni para teatro cómico, ni para tragedia, ni teatro callejero. No sabíamos qué nombre ponerle. Entonces, Andrés, otro componente que hoy no puede estar aquí con nosotros, venía de un grupo de malabares que se llamaba Arrempuja. Y nos gustó, nos hizo gracia y le pusimos Arrempuja Teatro. Además es muy nuestro, porque siempre vamos... Arrempujando, ¿verdad? Y que sí. Porque tampoco. Arrempujando. Ah, mira. Dando impulso. Vaya. Juan Jesús nos está enseñando, yo lo puedo enseñar hoy, porque como no tenemos mesa, pues yo he cogido mis piernas para aquí, en plan, nabulleo. Como hace tanto frío, pues yo he dicho, venga, hombre, pues aquí lo tengo yo, que no se ve, pero... Pues sí se ve. Un poquito sí se ve. Bueno, ¿y cuándo surge...? Bueno, me he dicho hace 11 años, pero ¿cuándo surge la idea de formar este grupo de teatro? Pues tengo que mirar a ver quién me contesta porque tengo mucha gente alrededor. Bueno, como ya ha comentado Antonio, fue a partir de un curso que comenzó el 19 de julio de 2004, que lo miras ahora y queda súper lejos, y por eso celebramos nuestro cumpleaños ese día, porque fue el día que coincidimos en ese curso. Hasta empezar a crearnos como asociación, eso ya surgió meses después. Pero nosotros creemos que ese fue el día que cambió, ahí fue cuando surgió Arrempuja, porque fue cuando nos conocimos. Yo no conocía a Rosaura, no conocía a Andrés, por ejemplo, a algunos amigos sí. Y bueno, y fue unos meses después de comenzar el curso cuando decidimos que esto tenía que continuar de alguna forma. ¿Y todos estabais allí en ese curso? No, ¿verdad? De los que estamos aquí, pues por ejemplo, Virginia se incorporó después, porque hizo algunas colaboraciones con nosotros, en algún momento puntual pues nos hacía falta un personaje y ella siempre estaba dispuesta. Lidia, por ejemplo, también nos echó alguna mano como técnica en algunas obras y bueno, poco a poco ya se fue metiendo ya en la parte ya de actuar y aquí está, ya somos todos miembros iguales. Yo soy toda una familia, ya aquí que se lo tengo. Aquí ya todos se tocáis algo, seguro, vamos, seguro. Pues yo quiero hacer una pregunta pero individual, para que todo el mundo hable, porque allí hay gente que no... Marina, hola. Que no va a hablar. Y yo quiero que me digáis cuáles son vuestros referentes teatrales. No me vaya a quitar el mío, ¿eh? Bueno, pues esta te la contesta Rosaura para no quitárselo y la siguiente ya te la digo yo.
Pero ha dicho todo, Marina. No, venga, ahora tú, ahora tú. Bueno, pues el mío es Gary León. Legario. Es nuestro referente, amigo y director, que es importante en estos últimos tiempos, es el que nos lleva ahí, es el que nos arrempuja a estas últimas obras, de Portocarrero sobre todo, por supuesto, y ahora tenemos otros proyectos ya comenzados, que también son muy importantes, como Portocarrero. Estamos ya empezando, vamos, está casi montada Pelandrusca, para el otoño vaya a tener nueva... ¿Pelandrusca? Hoy estamos aquí con la fresca, con la Pelandrusca. Pelandrusca, a todos sí. Nos gustan las cabras. Yo estaré en la premier, seguro. Por supuesto, estás invitada. Por supuesto. Y estamos haciendo ahí algunas cosillas. Este verano también vamos a rodar un corto y vamos a hacer algunas cosas con su ayuda, nuestro referente y nuestro compañero. Para mí también es mi referente teatral. Entre bambalinas, Olegario León. Es que tenemos una sorpresa, después la vaya a ver. Y está cerca la sorpresa. Bueno, entonces, ¿todos tenéis como referente a don Olegario León? ¿A León? Lo digo porque para vaya abreviando. Bueno. Yo quiero que me contéis si las obras que siempre... O sea, que siempre representáis, no, sino las que vais representando son vuestras propias, son adaptaciones. Que me contéis un poquito de vuestro trabajo. Pásalo para allá que nos hablan. Venga, Pedro, por ejemplo. Pedro, bueno. Te tocó. Pues principalmente, si no escritas por nosotros, son muy adaptadas. Porque nos gusta mucho hacerlo a nuestra manera. Como hemos dicho alguna vez cuando nos han hecho esta pregunta, coger un texto y nosotros destrozarlo, darle las vueltas y sí. Jugar con él. Y, por ejemplo, nos pasó con relatos, el relato psicóscla que hemos hablado alguna vez de ella. Son, en principio eran textos muy clásicos, conocidos por todo el mundo y tal, pero casi solo se quedó lo que era el título y poco más, que lo hicimos a nuestra manera, lo llevamos al clown y disfrutamos con eso. Yo creo que nos gusta más eso. Aunque Palma de Río hay muchos fans de Arrempuja, entre ellas yo. Okay. Yo quiero que me contéis las obras que durante estos 11 años habéis ido desarrollando en Palma de Río y ya me contaréis en más lugares. Lidia. ¿Te tocó? Lidia, pasa la bola. En principio no, claro. Bueno, pues a partir de que yo entré, entré como técnica, estaban montando Ojalá, que tuvieron un montón de premios con esa obra. Luego fue Cava Club la primera parte, que era con música en directo, vamos, estaba muy bien montada también. Luego Relatos y Coscla. Hombre, si no lo digo yo. Relatos y Coscla, que esa es por la que hemos estado por toda España, casi. Bueno, la guita, todas las coronaciones. Sí, en Navidad que hacemos unas animaciones con cenas y todo eso, toda la Navidad. La Reyes me encantó. Yo este año disfruté como una niña chica. Y ya no sé de más. Al principio es que no estaba yo, así que abre otro. Que abre el cronista oficial yo creo de Arrempuja. Que porque, bueno, lo que estaba diciendo Pedro, que últimamente estamos haciendo nuestras propias creaciones, pero... Portocarrero. Portocarrero, por supuesto. Y la Pelandrusca. Que Portocarrero, obviamente no es nuestro, es de Portocarrero. Un señor que lo escribió en el siglo XV, o sea que ahí sí que hemos respetado el texto original, al igual que en los inicios de Arrempuja, pues también las obras que hacíamos eran más bien clásicas, o de otros autores, por ejemplo, Tres sombreros de copa de Miguel Miura, uh-huh. También cogimos obras de Hugo Daniel Marco, un autor argentino, Ojalá, bueno, Manicomio de Esperanza, escrito... Es verdad que eso sí la escribimos nosotros. Y lo entendemos, que fue la primera obra que representamos. Fue una obra de Mailora. Y yo creo que, bueno, ya empezamos con Ojalá. Y a raíz de... Bueno, ya creo que después de Cava Club, a partir de Cava Club ya empezamos siempre a inventar nuestros propios textos. Sí. Ya nos reunimos, hacemos una... bueno, y por supuesto las coronaciones de los Reyes Magos. Eso. Que eso siempre son creaciones de Arrempuja. Muy fan. Yo creo que son ya 8 años. 8 años en los que Arrempuja somos los que presentamos la coronación de los Reyes Magos en Navidad.
en el Teatro Coliseo, y yo creo que el resultado a toda la gente, siempre que acabamos, siempre le encanta, salen contentos. Le encanta. Y yo creo que, no fue nada, pero creo que lo veo desde fuera, entonces yo creo que lo haces muy bien y cada año mejor. Yo, sinceramente, la de este año a mí me encantó. Yo tuve el gusto de estar allí y a mí me encantó, de verdad. Te miro a ti porque a ti, y miro por aquí porque, claro, ¿qué voy a hacer? Si es que estaban aquí los protagonistas. Bueno, aquí tenemos el cartel de Puerto Carrero, una obra que ahora después nos vamos a centrar un poquito más en ella, porque a mí eso de la pelandrusca no se puede contar nada, ¿verdad? No. Bueno, yo lo he intentado, ¿eh? Bueno. Ya está. ¿Y sobre qué fecha me habéis dicho que...? Para otoño. Ay, otoño. Ya está, a la vuelta al cole tenemos a la pelandrusca volviendo. Ya está. Bueno, yo quiero que me contéis también, he dicho que soy muy cotilla, que ¿cuándo empezáis la vinculación con don Olegario León? A raíz de un curso que nos dio hace 3-4 años. Siglo pasado. De dirección y montaje, que nos lo dio él, y pues a raíz de ahí ya nos hemos pegado ahí como una lapa. Ya no lo soltamos. Porque yo creo que una cosa que la que le faltaba Reempuja era que no teníamos director. Siempre nos dirigíamos entre nosotros. Y a raíz de que Gary en ese curso de dirección se quedó sorprendido y dice, ¿pero cómo que no tenéis directo? Directo es esencial. Y es verdad que se ha notado la diferencia. Y viene de Chiclana, nada más que para dirigir. Exactamente, viene es palmeño. Venga, que no se nota que es directo. Seguí, no está la sorpresa, no está. Yo a ti te voy a contratar para hablar de información, que a ti te gusta mucho hablar por el micro. No, yo simplemente dar el dato. Los datos. Que sí, que oiga, pues por eso mismo, que a mí yo tengo una memoria de pez, camilla, ves tú. ¿Cuánto eran? 11 era. Bueno, pues vamos a hablar de Copla de Puerto Carrero, que yo quiero hablar de Copla de Puerto Carrero. ¿Qué sentiste? Aunque yo ya eso lo hemos traído en plena faena, visto antes. Es que aquel día fue muy bueno. Las cosas como son, rueda por ahí todavía. ¿Qué sentisteis vosotros cuando el director de la obra, de cuyo nombre no quiero acordarme, os la plantea a vosotros para que la hagan? Al revés. Ah, bueno, pues allá. Nosotros se la planteamos a él. Juan, hoy no podemos cortar. Allá, tela. Bueno, pues eso. Repito, cuando sí. Vosotros os dirigís al director Olegario León... Guapo. ¿Qué sentís? O sea, esto contestaría la sorpresa, digo yo, ¿no? Porque ¿qué siente Olegario León? Claro, le dicen, claro. Gary, para que entre. Hasta el corral, por favor, de la Pacheca. Que entre la sorpresa. Sí, no, ni nada. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Dónde estaba? ¡Que estamos en directo! Anda. Espérate que me tape con la nagüita. Qué calor. Que yo venía muy elegante, pero... Ala, venga. Esto no lo he hecho yo. A un tres. Tengo este micro. Cuando termine. Cuando termine hoy va a tener un E15 en la pierna, que lo sepa. Hombre. Bueno, ¿qué sentiste tú cuando...? Ah, bueno, yo sentí una emoción especial. Porque mi niño de Reempuja me ha dicho, vente con nosotros. Y yo estaba todo muy emocionado y todo ahí, lloré mucho. Y después cuando ya terminé de llorar, me saqué las lágrimas, digo, bueno, pues venga, sí. Yo es que no sé cantar, pero yo te cantaría de teatro, lo tuyo es puro teatro. Que tú el mutatrero. Vamos, cerquita. A ver con lo que cantamos. Ay, por Dios. Las cosas del directo, hoy lo puedo decir por fin, hombre. Bueno, ¿y de qué va la Copla de Puerto Carrero? Para quien no la haya visto, que creo que poca gente... La Copla de Puerto Carrero es una copla de las varias que tiene don Luis Fernández. Ahí nuestro historiador de turno, ¿sabes? Don Luis Fernández Puerto Carrero. Sí, séptimo señor de Palma. Digo que lo sabe. De directo. Que escribió, esta es la sexta copla. Entonces, el ayuntamiento, después de mucho deliberar y de mucho preguntar y de muchas cosas, y de mucho decir a ver quién va a hacer esto, se lo propuso a Reempuja. A Reempuja estuvo ahí, bueno, lo hacemos. Al final dijeron que sí, me llamaron y... ¿Y el referente teatral?
El referente teatral ha mentido porque no. sus referentes teatrales son el TNT, son Atalaya, son Síndrome Clown. Sí, también esos son sus referentes teatrales y los míos. Sobre todo para mí, mi referente teatral es Don Ricardo, es Atalaya, que es mi homenajeado de la 32 edición de la Feria del Teatro. Que es mi referente de hace muchísimos años. Tengo otros referentes, ¿no? Pero mi referente es Atalaya, porque es que. Atalaya a otro mundo. No, a Repuja no. A Repuja no es mi referente. A Pacotilla Gracias no. No, yo que me sorprendí mucho porque de pronto me encontré una gente con muchísimas ganas de. Es que no es fácil. Yo lo repetí, cada vez que hablamos tú y yo repetimos siempre las mismas cosas. La postura no, pero las cosas repetimos siempre las mismas. Yo me encontré muy sorprendido cuando vine del curso de dirección con ellos, pues yo sabía que a ellos les gustaba mucho el teatro, porque ya vi alguna obra suya. Pero no tanto. Esta pasión que tiene por el teatro no es fácil de encontrar. Primero no es aficionado, no es fácil de encontrar. Esta entrega, este sacar tiempo y pelearse con la familia para poder estar. Pedro ahora tiene que pelear con más familia, pero bueno. Se pelea. Lidia no se pelea, dime, voy y dice, va. Tampoco se pelea. Y entonces es muy difícil. Es decir, la gente que anda por ahí sabe que es muy difícil encontrar gente con tanta pasión. Y pues yo me apasioné con ellos, porque es que esto es para comérselo a todos uno. Yo me voy a reempujar también. Y yo y nada, ya me liaron con ellos y ya no hay manera de despegarme de no, ellos. No, si de ti no hay manera de despegarse nadie. Porque son que vela. Esto es verídico. Está poniendo color agro, sí. Sí, hombre, pues claro, desde que empezamos. Quiere que te diga. Que sepa que es el móvil, que no es. En plena faena. No, no, no. Pero yo quiero que me cuentes Copla de Puerto Carrero. Copla de Puerto Carrero, o sea, ahora estamos, tenemos ya cosas firmadas de Puerto Carrero, que son en Chiclana, que lo hacemos el 26 de agosto. Con la fiesta. Cerramos, sí, porque hay allí una cosa que lleva ya como, pues, como 30 años también, que son los miércoles de teatro. Entonces, este año lo abre Alberto San Juan, que estrena aquí también, cierra aquí la feria, abre allí los miércoles de teatro, que lo hago ya mismo, y lo cierra las Coplas de Puerto Carrero. Además, va a ser el único espectáculo que va a ver en el exterior. Antes, en fin, esto de la crisis y estas cosas, baja mucho. Antes había muchos espectáculos de calle y también Chiclana, pero ahora baja. Entonces, el único espectáculo de calle que va a haber, que lo vamos a hacer en la calle, en la Plaza Mayor, delante de la Iglesia Mayor. ¿Como aquí, la Plaza Mayor también? Exactamente. Pues vamos a cerrar nosotros. Y después también tenemos cerrado en Medellín, que hay unas jornadas de teatro científico. Entonces, la labor de estudio que hemos hecho de las Coplas de Puerto Carrero no ha servido para entrar en esta jornada. Y después tenemos varias cosas también, pero como no están firmadas, pues no te las voy a contar. Cuando las firme, entonces. Hasta que no se firmen, no. Eso es así. Y ahora estamos aquí, en la Feria del Teatro del Sur, la feria de nuestro pueblo, promocionando nuestra obra, la obra de Palma. Yo cuando decía a la gente, 32 años de feria, y es verdad, pero 500 años de historia de teatro en Palma. ¿Qué tengo aquí? Ahora 500 años de historia en Palma. Es que hay que tener en cuenta que el muchacho este, el Porti, lo escribió hace 500 años. La primera obra de teatro que se escribió en Palma la escribió el Porti. Que también lo tenemos aquí representado. Ahí está, pero el cartel es este. Lo hemos cambiado, hemos puesto la guapa de las camisetas de los abanicos, que resulta más que la muralla, pero bueno. A mí me gusta más. Es que la nariz suya vende mucho. Es que ese perfil es. Nos están contratando por la nariz. Que hizo la foto y a mí yo digo que artista. Gracias. Aquí yo me lo llevo todo. Es que el referente. Me lo llevo yo. Este referente ya me estaba chocando mucho, pero bueno. Y eso, cuando terminemos de firmar. Ahora estamos con el. Ya lo cuento yo todo, ¿no? Venga. Total. Estoy más cerca del micrófono, Que estaba contando Pelandrusca, a todos nos gustan las cabras, que es una obra grupal, en el sentido de que actuamos todos juntos y en el sentido de que la estamos montando todos a la vez. Estamos montando desde la improvisación, un poco a lo que hacía el Joglar en su tiempo en la carpa aquella que tenía en Cataluña, pues un poco así lo estamos montando. Entonces estamos a base de improvisación, cada uno se le ocurre una idea, la probamos, decimos que no, ponemos la mía y a tomar por culo. Y bueno, perdón, lo de la mía lo retiro. Y en eso estamos probando. Todos en esta obra va a ser un poco espectacular para nosotros y para ellos también, ya el público ya veremos, porque todos cantan, todos bailan y todos van a tocar un instrumento. ¡Oh, por Dios! Sí, eso es verdad. Sí, sí. La sorpresa. ¿Qué tipo de instrumento? Pues ya veremos. ¿Cómo van a bailar? Pues ya veremos. ¿Cómo van a cantar? Pedro, estupendamente. Sí, va a ser un poco así. Yo he hecho la premiere, yo lo he dicho. Va un poco por ahí, sí.
El idioma será un poco, porque hablaremos varias lenguas. Si es que llegamos a hablar. Si es que llegamos a hablar. Los instrumentos, tocar instrumentos, varias lenguas, varias lenguas. Sí. Por ahí andará la cosa. Y ya no contamos más. Ah, bueno, y el corto que vamos a grabar, que lo vamos a empezar a grabar el día 1 o día 2, empezaremos a grabar, si nos dan los permisos oportunos. Y yo creo que para este otoño ese corto estará ya listo, seguramente. Que además lo vamos a montar con los técnicos de Palma Información. ¡Uy! Yo no me entero de nada. ¿Yo puedo participar por allí aunque sea de maquillaje o algo, no? No. Y... Me conformaré con estar en eso, la casa. Grabaremos ese corto y si nos da tiempo, porque lo Pelandrusca nos va a quitar mucho tiempo, si nos da tiempo... Tenemos otro previsto también, a ver si lo también lo grabamos y lo estrenamos también para el otoño y estrenamos los dos aquí en el Coliseo un día así, para ponerlo con palomitas y Coca-Cola. Ay, eso me gusta a mí, tú ves. Pues ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que una pregunta, y no sé si me meto donde me llaman, pero estamos en la Feria del Teatro, sí. Y yo quisiera saber por qué no estáis representando esta copla de Puerto Carrero. No sé, preguntas de la Juan. Juan, ¿por qué no presentar la copla de Puerto Carrero aquí en la...? Juan no sabe, no contesta. Pasa una palabra. Nosotros lo mismo. Pelandrusca es una obra estupenda, de verdad. Es una obra que la vamos a montar entre todos al unísono. Yo me voy también a unir, hombre. Que sí. Bueno, estamos. Es verdad que nos han dejado un sitio para promocionar las coplas. Hemos hecho unas camisetas, unos abanicos, que me ha costado la pasta horrorosa. Porque los abanicos son de la muerte. ¿Dónde están los abanicos? Mira. Abanicos bueno. Hecho en España. Yo tengo el de los lunares. Hecho en España. Esto no se han hecho ni en China, ni en Tegucigalpa. Están hechos en España. No. Son buenos. Están hechos en España porque mi amigo Mohamed me lo ha dicho. Están hechos en España. De verdad, me lo ha dicho. Estamos en España. Y estamos promocionando eso. Entonces estamos dando a conocer a los programadores que vienen por aquí. Pues quién es Puerto Carrero y los años que lleva Palma. Los 500. Mira, amiga, a ellos Gary León le importa poco. El salto a la cabra. Estoy leyendo en el original. Sí, el salto a la cabra. Porque es que las copas de Puerto Carrero no se venden como aficionados. Lo vendemos desde mi compañía, que es el salto a la cabra. Y desde ahí es donde se vende. Así que no. Esta obra no es de un grupo aficionado, es de un grupo profesional. Y la que viene, pues ya veremos. La Pelandrusca. Que me gusta. Le hacen de promoción yo y la Pelandrusca, sin todo, saber lo que es. A todos nos gustan las cabras. ¿Cosa que nos inspira? ¿Qué? Por lo de las cabras. Ah. Pelandrusca, no. No. Aunque puesta así, encima del director. Es que eso es lo que digo, yo te estoy quedando un poco. ¿Sabes la anécdota esa de la Marilyn Monroe, esa que salió de la despacho del productor diciendo: esto no lo volverá a hacer nunca? Yo tengo que pedir disculpas por lo que se está viendo hoy. Pero es que ver. No se está viendo nada, que tiene la camiseta. Tengo la camiseta por lo mismo. Pero el Arthur Gary ya está ahí. Pero es porque es que yo ya soy muy arrempujera también. Yo ya me metí en la camiseta. Pues yo no veo. Aquí ya no me sé comentar. Le pregunto que estamos cerca. Bueno, voy a acercar al Gary, pero es que ya me un poco. Bueno, ellos. Que te cuenten ellos. Y ellas. Bueno, chicos, entonces los proyectos, que ya no voy a preguntar por proyectos, porque llevamos toda la hora con la Pelandrusca y no me entero que es la Pelandrusca, pues estamos apañados. Y el corto y seguimos con las coronaciones, seguimos con todo, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Pues os pregunto, como ayer, bueno, yo tengo que decir que estoy muy agradecida aquí a la organización de la asociación de Teatro Andaluz, calle que se realizó aquí es que estamos en directo, se nota, ¿verdad? La gala de premio, y tuve el gusto de poder entrevistar a los actores, a compañía, y a todos le hice una pregunta, o a casi todo, que también os la voy a preguntar a vosotros, como mi grupo favorito de teatro, que son, hombre, mi referente teatrales. Qué pelota. No va a tener entrada para Pelandrusca, va a tener que entrar con el pase de prensa, no, muchacha. No creo yo. Me está vibrando el móvil. Pues te vas a esperar al momento. Sí, hombre, no quiere que me quite cuando está vibrando el móvil, claro. ¿Qué? ¿Cómo estáis viviendo esta feria del teatro? ¡No me hagas esto! Mira, de verdad, ya, Esto no es serio, Es que está reempuja. ¿Cómo es en serio? ¿Cómo que reempuje? Eso te voy a decir. Estos son relatos. Estoy en mala postura para reempujar. Tú no me escuchas, Sí, que lo conoces, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo esta feria del teatro? Con mucho calor. Gracias. Esto que va pasando.
Yo voy a dos manos. Con mucho calor, aprendiendo mucho como todos los años, corriendo mucho de una obra a otra porque no da tiempo, por cierto, ¿qué hora es? Juan hace así, o sea que... Sobre todo aprendiendo así, mucho, está, aprendiendo mucho. Nosotros vamos a ver las obras, a aprender y a disfrutar, por supuesto. Pues... Esto es una gran escuela, la Feria del Teatro, ¿eh? Es una gran escuela. Cierto. Porque para hacer teatro hay que ver mucho teatro. No se puede hacer teatro si no ves mucho teatro. Y esto es una gran escuela, de verdad. Dicho por el director, lo vuelvo a repetir, director teatral, Olegario León. Más conocido como Gary León. Aliaga, mi madre te va a pegar. Aliaga, Carmeluti, hola. Y tú ya está, ¿eh? Ya. No hay más saludos que hacer, ¿no? Bueno, chicos, pues yo creo que os lo he preguntado todo lo que traía yo enchuletado. Hemos conocido un poquito más de Rempuja. Os damos, con adelanto, las felicidades por estos 11 años. Gracias. Os deseamos, no 11 más, sino 11.000 más. Bueno, 11.000 más ya es demasiado, ¿no? Pero, bueno, quién sabe, a lo mejor. Claro, los tatatatatanietos. Yo no pienso morirme, no me da la gana, ¿no? Estoy inmortal. Pues, protestón eres tú, ¿eh? Que no. Porque no se va a morir. Pues bueno, eso bueno. Eso que nos ahorramos. Que os deseo otra. Esto no es serio. Yo continúo. Es que con Gary no es serio. Rosaura. Eso que os deseo muchas felicidades y que sigáis muchísimos años más. Muchas gracias. Todos, vamos, todos juntos, quiero decir todo, todo. No, nada. Yo también. Yo tampoco me voy a morir. Eso se conserva muy bien, las cosas como son. Bueno, todo. Para la edad que tiene, No, ya, yo estoy aquí ya. Vale. Déjame ya, que ya no cambiemos más. Que lo dicho, que espero que hayáis disfrutado con esta nueva experiencia que yo he tenido, las cosas como son. Que mañana me criticarán, que lo sepáis, pero bueno, me da igual. Yo he disfrutado mucho. Dicen que dicen. Tienes que aclarar lo de que he disfrutado mucho. He disfrutado mucho haciendo la entrevista con Garrempuja y Gary León, que está debajo mía. La ha aclarado. Corta aquí, Juan, porque esto que dejarlo ya marcado otra vez. Y quiero también agradeceros, ya en serio, ya pues vamos, un minuto de seriedad, a tener Rosaura aquí. La tengo aquí también, ¿sabes? Pero, ¡ole! ¡Ay! Y ese abanico tan precioso que también... Lo hemos hecho tú de tador, Ya está, ¿no? Que gracias por los detallitos que estás haciendo. A vosotros. Este Ciudadanos por Conocer y yo tengo hoy a Ciudadanos. Hoy es que es verdad que ha sido lo más su nombre, ¿eh? Ciudadanos, porque estamos en plural. Y estoy muy contenta de tenerlo aquí, que tenía muchas ganas, que anécdotas os cuento, y Juan está de testigo, cuando miro para acá, que desde el primer día que yo entré y empecé a organizar a la gente para mi lista negra, esa de entrevistas, a Rempuja estaba ahí, tío. De los primeros. En la lista negra. La lista negra. Sí, porque hombre, hay gente que se impone mucho en venir. Por las camisetas. Tú no te impones, tú que te vas a imponer, pero hay mucha gente que se impone. Decía, obvio, me da vergüenza. Comprensible. Pues nada, yo voy a cerrar porque estas criaturas... ¿Esto cómo lo acabamos? ¿Lo tenemos que besar algo? No. Tócalo otra vez, Sam. Tienes que decir. Para hacer esta frase del cine. Está sonando ya la hora de que... Yo no es que quiera echarlo, sino que es que se tienen que ir a ver el teatro, que empieza... Ya mismo, cuarto, ¿no? Cuarto. Y tienen que salir pitando para comprar la entrada, meterse allí los pobres y yo no los voy a entretener. Yo tampoco. Gracias por estar ahí esta tarde tan divertida. Yo esta mañana ya lo auguré, que iba a ser divertido esto. Ya lo decía. Y que lo hemos pasado muy bien. Espero que ellos también lo han disfrutado. Está loca. Y nos vemos la semana que viene, Ciudadanos por Conocer. Gracias por estar ahí. Adiós. Hello.